Conociendo que pende sobre mí una ameaza de expulsión para este pleno y el siguiente, trataré de que eso no impulse o no modifique a mi libertad de expresión sobre este tema. Yo preguntaba a consellera sobre si iba a existir la política de austericidio y recortes que lleva a una situación dramática de catástrofe social a Galicia. Esa mañana se contestó, no solo va a continuar, sino que asume que los recortes que se pagan en Grecia o en Portugal es un modelo a seguir, lo he dicho así esta mañana. Pero quiero recordarle que esa actitud y esa acción del gobierno del Partido Popular han provocado que, por ejemplo, en esta ciudad durman 300 personas en la rúa todos los días, que en Galicia haya 130.000 personas en pobreza severa, que los salarios tengan sido reducidos el último año un 3,3%, que las pensiones sean las más bajas del Estado, con 721,78 euros o mes, que por primera vez en mucho tiempo se tenga reducido el consumo de carne y peixe por parte de los ciudadanos de este país, que no haya ninguna capacidad de los ciudadanos de este país de acceder a cultura y, por lo tanto, que la ciudadanía de este país no tenga capacidad de acceder a aquello por lo que valga la pena vivir. En este país, ustedes están condenando a gente no a vivir, sino a sobrevivir. Por lo tanto, nos preguntamos qué van a hacer ante esta situación, porque mientras ustedes están en esa dinámica de recortar recursos, salarios, prestaciones, son capaces de, al mismo tiempo, incrementar los costes como la luz, o gas, a calefacción, o transporte, los comedores escolares, es decir, todo lo que tiene que ver con ingresos para familias se reduce, pero sus gastos se incrementan por una política de acumulación capitalista que ustedes defienden de forma absolutamente incendiaria. Pero incendiario también es que en Galicia haya 91.200 fogares donde ninguno de sus miembros activos trabaja y, por lo tanto, todos están en el desempleo. Y en esa situación, donde hay fogares con todos sus miembros no paro, y aquellos que tienen la suerte de tener alguna persona que está trabajando, que han reducido su salario a cambio de incrementar a su jornada, que han incrementado sus gastos fijos, nos preguntamos cómo van a plantear ustedes a salida para esos fogares. Ya sé yo que me voy a contestar. Ya sé que vaya a hablar de los 32 millones de euros de arriesga, ¿no? Turno de réplica le explicaré lo que significa eso, pero me gustaría que usted aquí se ratifique o no lo que dijo esta mañana. O su modelo es o de austericidio, o de Portugal, o de Grecia, o de recorte de Estado de Bienestar, o de suscribir a pies juntillas las verbas de un monarca norteuropeo, decía que ya era hora de acabar con el Estado de Bienestar. ¿Ese es su modelo? ¿O van a implementar alguna política que permita a este país salir de la dinámica de catástrofe para que ustedes se tengan provocado? Por cierto, esta mañana ustedes se ofendían porque os comparaba con la banda de Mirilla, pero cada día tengo más claro que se semejan mucho demasiado a ellos. Más grave, muchas gracias.